día los ingenieros mecánicos? ¿Trabajan en un taller o en...? ¿En un taller o...? ¿En alguna concesionaria de autos, arreglando autos? Bueno, en el caso de ingeniería mecánica hay un error, o por ahí tiende a asociársela con lo que tiene que ver con lo automotor exclusivamente. Ingeniería mecánica es mucho más que automotor. De hecho, en nuestra universidad la orientación o lo que se le da a todo lo que tiene que ver con la rama automotor es más escasa, porque los egresados nuestros difícilmente se desempeñen dentro de ese tipo de industria. Es una especialidad que requiere tecnificación continua. El caso emblemático es el del vehículo impulsado por un motor de combustión interna, que hace años era un aparato tosco, pesado, que consumía mucho combustible, y eso se ha ido transformando en una máquina mucho más moderna y incorporando otras tecnologías como es la electrónica, y bueno, de esta manera teniendo que el ingeniero perfeccionarse para estar siempre actualizado con estas nuevas incorporaciones tecnológicas. Es una materia muy pesada, una carrera muy pesada. Ya si te gustan las matemáticas, obviamente ya tenés una gran parte asegurada. Si no te gustan, directamente no es una carrera que se pueda seguir si no te gusta. Los chicos, cuando entran, observamos, yo soy docente de primer año de una materia de primer año de la carrera puntualmente, y evalúo el estado de conocimiento de los chicos de la carrera en sí. Realmente los chicos entran con muy poca información, y nosotros hacemos hincapié en hacerle un pantallazo de qué es la carrera. En realidad lo que es autos es un porcentaje muy bajo. Uno cuando es chico tiende a creer que sí, que es lo más grande, pero en realidad es lo más chico. Es una parte que si bien sirve mucho para el desarrollo de lo que es la mecánica, porque al mover tanto lo que es la parte económica, siempre se tiende a desarrollar esa parte. Pero no, en realidad lo que es mecánica técnicamente es chico. Lo que es la ingeniería en sí, los desarrollos de la ingeniería en general, sí, hay muchos desarrollos que me vislumbran. Ahora, hace poco, por ejemplo, con unos amigos y un profesor, el año pasado desarrollamos un sistema de monitoreo agrícola que es muy novedoso en lo que es nivel mundial directamente. Y bueno, y si uno se pone a pensar que eso salió de una universidad con estudiantes, eso es una pequeña parte de lo que se desarrolla a nivel mundial.